1-3-16 is an offensive burst. Like I said, like it says in 1 Corinthians 1-18 says that the preaching of the cross is foolishness for those who are perishing, but to those who are saved, it is the power of God. Amigo. Está en español. Dios les bendiga a usted y a tu hijo. Ajá. La palabra dice que la Biblia, esta santa palabra, este santo libro, es ofensa, es locura para los que se están perdiendo sus pecados. Pero los que son salvos, los que son bautizados por el Espíritu Santo, esto es poder de Dios. A mí el Señor Jesús me ha transformado, amado amigo. The Lord Jesus Christ has transformed me, como no te imaginas. Y creo que me voy a retirar un poquito para que no vean. Creo que así estoy bien. Repent, sir. Love you, bro. Oh, thank you. Yeah, God bless you, bro. Repent. Cry to God. Cry to Jesus. Oh, wow. Hasta el famoso Juan 3:16 es ofensivo a los oídos de los pecadores. Hasta un Cristo te ama, even though Jesus loves you, offend sinners. Why? Because Jesus is light. And Jesus said that those who walk with him shall not walk in darkness. Los que caminan con Jesús no andarán en tinieblas, dice la palabra de Dios. Si usted camina con Jesús, la gente lo va a odiar, porque odiaron a Jesucristo primero. Jesucristo dijo en San Mateo 16:24-28, el que quiera seguir en pos de mí, niégase a sí mismo, recoja su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque de qué sirve que el hombre ganare todo el mundo y perdiere su alma. Y dice también en la palabra que si usted se avergüenza de nuestro Señor y Salvador Jesús, en aquel día Él se avergonzará de usted. Le dirá a usted, no lo conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí.